Bien, señoritas, vamos a pedir por favor silencio para iniciar. Sor Violeta Rosales Calisto, directora del Liceo Santa Marta de Talca. Sor Elena Vidal Cárdenas, superiora de la comunidad religiosa. Distinguidos profesores, estimada comunidad educativa, queridas alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El presente año nos ha traído importantes acontecimientos en el ámbito de la astronomía. La conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, el descubrimiento de un enorme agujero negro en la galaxia M87, la vivencia del eclipse de sol que pudimos apreciar también desde nuestro colegio, entre variados fenómenos, son sin duda hechos que marcan nuestra historia, que nos alegran, que despiertan en nosotros nuevas preguntas sobre el universo, sobre nuestros orígenes y, por supuesto, sobre nuestro futuro como humanidad. Es por todos estos acontecimientos, descubrimientos y preguntas que queremos agradecer la presencia en nuestro liceo de uno de los más reconocidos astrónomos de nuestro país. Nos referimos al doctor Mario Amoy Wakenjo. Le damos un fuerte aplauso. En la charla que viene a continuación, nos explicará con mayores detalles algunos ignotos fenómenos de nuestro universo. Debemos señalar que el señor Amoy es doctor en astronomía de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Además, por su valioso aporte a la investigación científica y a la astronomía, fue reconocido en el año 2015 con el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Ejerce en la actualidad como investigador y académico de la Universidad de Chile, y es también el presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, SOCHEAS. Estimados asistentes, después de la exposición, ustedes tendrán el espacio y el tiempo para formular preguntas a nuestro ilustre invitado. Y rescatando una frase de su libro, El Universo en Expansión, queremos iniciar esta actividad diciéndoles: estimados viajeros, aseguren sus cinturones y comencemos esta aventura cósmica. Doctora Amoy, le damos la bienvenida al liceo nuevamente y lo invitamos cordialmente a subir a este escenario. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Sor Violeta, por la invitación. La verdad es que hablar con este marco de público, de estudiantes, es realmente muy, 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 muy motivador para mí. Agradecer también al profesor Patricio Bahamondes, quien hizo la gestión para que yo pudiera venir aquí al Liceo Santa Marta, en Talca, y excusarme de no haberlo hecho en el mes de junio, que era el plan inicial, pero como ustedes saben, en esos meses estábamos full eclipse, estábamos consumidos por ese fenómeno natural tan especial que ocurrió sobre nuestro país el 2 de julio. Así que con esa excusa y junto con agradecer esta oportunidad, vamos a empezar entonces este recorrido por el universo. Una charla que se denomina Un Universo, una excursión por un universo en expansión. ¿Estamos viendo la PowerPoint? Ah, perfecto, muy bien. Voy a tomar aquí el control. Ahí está. Y para hacerlo más fácil, voy a hablar desde por acá. Y así puedo apuntar a la pantalla. Bueno, de repente voy a bajar, De repente voy a bajar. Bueno, ahí está el título de la charla, La excursión por el universo en expansión. La idea es que juntos
hagamos un recorrido por el espacio y por el tiempo, desde lo más cercano hasta lo más lejano. En esta excursión, desde lo cercano a lo lejano, también esa es la invitación. Vamos a hablar un poquito sobre el fenómeno que ocurrió el 2 de julio pasado, que tuve el privilegio de poderlo observar desde la región de la totalidad. Una experiencia maravillosa que quisiera compartir con todos ustedes. Bueno, para hacer un recorrido por el universo necesitamos una unidad de medida. Si queremos describir las distancias, la vastedad del universo, necesitamos una especie de metro. Pero si usamos el metro para describir la distancia a las estrellas más cercanas o a las galaxias más lejanas, el metro nos queda muy pequeño. Los números que acompañarían al metro serían enormes. Entonces, para evitarnos problemas de lenguaje, vamos a hacer el truco de agrandar el patrón de medida, la unidad. ¿Sí? Entonces, en vez de metro, vamos a hablar de otras unidades que son más apropiadas para la vastedad del universo. Vamos a llegar a definir el año luz. El año luz, a pesar de lo que dice su nombre, parece ser una unidad de tiempo, año. Sin embargo, no es una medida de tiempo, es una medida de distancia, de longitud. Es la cantidad de kilómetros que recorre la luz en un año. Año luz. Por lo tanto, año luz es una medida de distancia. Entonces, para definir esa unidad de medida, vamos a partir por una más pequeñita, el segundo luz. La luz se desplaza en el espacio vacío a la misma velocidad. Es una constante universal. 300.000 kilómetros por un segundo. No nos damos cuenta cuando apretamos el interruptor en la casa que la luz se demora un poco en llegar a nuestros ojos, porque 300.000 kilómetros por segundo es muy rápido. Sin embargo, eso no es instantáneo. Se demora un poquito la luz en llegar desde la ampolleta hasta el ojo. Y eso se nota mucho cuando las distancias son grandes. La información se demora más en llegar desde la fuente hasta el observador. Entonces, tomando esos 300.000 kilómetros por segundo como una constante universal, podemos definir varias unidades de distancia. La más pequeñita, usando la velocidad de la luz, sería el segundo luz. La distancia que recorre la luz en un segundo. Si la velocidad es 300.000 kilómetros por segundo, multiplicamos velocidad por tiempo y llegamos a distancia. Si queremos el segundo luz, multiplicamos la velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, por tiempo, o sea, un segundo. Y eso nos da lugar a una distancia que es el segundo luz. 300.000, la velocidad de la luz, multiplicado por un segundo. Eso es velocidad, esto es tiempo, por lo tanto el resultado es distancia. 300.000 kilómetros. Esa es la distancia que recorre la luz en solo un segundo. Ahora podemos pasar a una unidad un poquito más grande. ¿Se les ocurre alguna? Más allá del segundo luz, una unidad más grande. ¿Ah? El minuto luz. Muy bien, el minuto luz. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En vez de poner un segundo aquí, tenemos que poner un minuto. O sea, ¿cuántos segundos? Perfecto, muy bien. Entonces, ahí está. Tomamos esta cantidad, que es el segundo luz, y lo multiplicamos por la cantidad de segundos que hay en un minuto. Y obtenemos 18 millones de kilómetros. Ese es el minuto luz. Ahora podemos pasar a otra unidad más grande. ¿Cuál es la que sugieren? La hora luz, perfecto. Vamos a avanzar rápido en esta charla. Estamos que la terminamos. Entonces, para llegar a la hora luz, tomamos este número, y la multiplicamos por la cantidad de minutos que hay en una hora. O sea, muy bien. Entonces, ahí está el nuevo 60. Multiplicamos este número por 60 y llegamos a 1.000
80 millones de kilómetros. Esa es la unidad de distancia llamada hora luz. Luego podemos pasar a la siguiente, sería el día luz. Muy bien, multiplicamos por 24, la cantidad de horas que hay, perdón, la cantidad de horas que hay en un día. Ahí está, 24. Y ahora estamos hablando de 25.920 millones de kilómetros. ¿Cuál sería la próxima unidad? ¿Ah? La semana, muy bien. ¿Y después de la semana? El mes. ¿Y después? Ya, nos vamos a saltar las dos anteriores y vamos a ir directo al año luz, ¿sí? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar esta unidad para llegar al año luz? 365, perfecto. Muy bien, felicitaciones al profesor de ciencia. Ahí está. Por lo tanto, llegamos a una cifra en kilómetros que es difícil de pronunciar, pero tratemos. Ahí tenemos un millón, ¿sí? Seis ceros, un millón. Estos otros seis dígitos sería otro millón. Por lo tanto, estamos hablando de billones. O sea, un año luz son 9,46 billones de años, de kilómetros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a usar estas unidades ahora para hacer el recorrido por el universo. Partamos por lo más cercano. Nuestro planeta, con 12.700 kilómetros de diámetro, la unidad más apropiada de todas las que usamos anterior es el segundo luz. Pero a la Tierra, con su diámetro de 12.700 kilómetros, no alcanza ni siquiera para un segundo luz. Es solo 0,004 de segundo luz. Eso es lo que se demora la luz de ir de un lado de la Tierra al otro. Tanto es así que la luz puede dar 7 vueltas a la Tierra en solo un segundo. Así de rápido se mueve la luz. Vamos a ir ahora a un objeto un poquito más lejano. ¿Cuál sería el siguiente objeto? La Luna. Muy bien, excelente. Ahí está. La Luna. Aquí, en el Mar de la Tranquilidad, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong fue el primer ser humano que caminó sobre el suelo lunar cuando descendió el módulo que se llamaba el Águila. 20 de julio de 1969, se acaban de cumplir 50 años de aquello, una gran proeza tecnológica. Y cuando Neil Armstrong bajó por la escalerilla del Águila y puso su pie en la luna y acuñó esa célebre frase que está aquí, cuando él lo hizo, y yo lo estaba viendo por televisión en mi casa, eso ya había ocurrido en el pasado, porque la luz, la señal, la voz de Neil Armstrong, que viajó con la velocidad de la luz hasta la Tierra, hasta Houston, se demoró un tiempo en recorrer estos 381.000 kilómetros. Y recuerden que un segundo luz son 300.000 kilómetros. Por lo tanto, en nuestras unidades que ya definimos, la que más nos conviene para describir esta distancia es el segundo luz, 1,3 segundos. Eso es lo que se demoró la voz de Neil Armstrong en viajar esos 381.000 kilómetros. Así que, como ven, cuando yo vi el momento en que Armstrong bajaba por la escalerilla y acuñaba esta célebre frase, yo estaba atrasado de noticias. Estaba viendo noticias que habían ocurrido hace 1,3 segundos atrás. ¿Sí? Y ese es el drama o la virtud de los astrónomos. Siempre estamos atrasados de noticias, porque mientras más lejos nos veamos, más atrás en el tiempo estamos viendo. Nos vamos al Sol. La distancia que nos separa son 150 millones de kilómetros. Y en estas unidades, la que llegar a nosotros. Así que cuando miremos la puesta de sol, recuerden que estamos viendo algo que ya ocurrió hace 8 minutos. ¿Ok? Así que cuando estén en la playa, viendo el atardecer, le pueden decir a la persona que está al lado, puede ser el pololo,
Puede ser la mamá, puede ser el papá, dependiendo de la edad que ustedes tengan. Lo pueden impresionar diciéndole, eso ya ocurrió hace 8,3 minutos. Y además lo pueden impresionar más diciendo, si yo tengo el poder mágico de decir, sol, apágate, y se apaga la ampolleta, todavía voy a tener 8,3 minutos para seguir tomando sol. Porque ese es el tiempo que se demora la última señal de luz del sol en llegar a nosotros. Bueno, ese es el lado romántico del astrónomo que está aquí. Pasando hacia objetos más grandes, el sistema solar, desde acá hasta el octavo planeta, Neptuno, tiene 4 horas luz de tamaño. Recuerden, la distancia Sol-Tierra son 8 minutos, 4 horas luz serían algo así como 250 minutos luz, ¿ok? Por lo tanto, esto no está a escala. Esto es 8 minutos luz, esto de acá son 250. Lo que sí está a escala son los tamaños relativos de los planetas, pero no sus distancias, porque si los pusieran en proporción a sus distancias, la Tierra estaría acá y Neptuno estaría algo así como por la Panamericana, más o menos. ¿Sí? Estaría muy lejos. Una vez cuando yo era chico, créanme, alguna vez fui niño, tenía como 8 o 9 años, me puse a hacer un trabajo en mi casa. Quiero hacer un modelo, dibujar un modelo del sistema solar a escala. Entonces compré una cartulina que era de 30 por 50 centímetros. Y puse una línea, dibujé una línea al medio de la cartulina, como el eje del sistema solar. A la izquierda puse al Sol, puse a Mercurio, puse a Venus y puse a la Tierra por acá. Y después dije, ¿de dónde pongo a Marte? Me faltaban como 5 cartulinas para poder incluir a Marte. Me fui a la librería de la esquina, compré las 5 cartulinas y las pegué con scotch y logré poner a Marte. Y como yo era medio obsesionado para mis cosas, quise poner al siguiente planeta, Júpiter. Bueno, eran como 15 cartulinas más las que tenía que comprar, pegarlas una con otra para poner a Júpiter. Bueno, al final, créanme, llegué hasta el último planeta, hasta Neptuno. Pero terminé con así un alto de cartulinas en la casa. Ese fue uno de mis primeros proyectos de astronomía antes de hacerme astrónomo profesional. Bueno, eso les da una idea de que el sistema solar es muy vasto. Neptuno en realidad está muy, muy lejos, 4 horas luz desde el Sol. Y por acá lejos, en los suburbios del sistema solar, más allá de Neptuno, vive Plutón. Plutón que era considerado un planeta, pero fue degradado a la categoría de pequeño planeta por ser chico. Pero no solo por ser chico, sino porque para ser planeta se le exige un cuerpo que orbita en torno al Sol, pero además que sea capaz de limpiar su entorno, como una especie de aspiradora, gracias a su poder gravitacional, que vaya atrayendo los otros cuerpos que están cerca de su órbita y que la limpien. La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio, para ellos mismos, compartirla con otros cuerpos. Pero Plutón no pudo hacer eso. Ahí. Y convive en ese espacio con muchos otros pequeños planetas o planetas enanos. Por eso quedó en esa categoría. Cambió de familia y ahora pertenece a la familia de los planetas enanos. Y estos planetas, o pequeños planetas, están hechos de hielos, porque la temperatura es muy baja, por allá, lejos del Sol. Y conviven con otros cuerpos que también son sólidos, pero con mucho hielo, como este que está aquí. Perdón, me salté. Estos son la familia de los pequeños planetas como Plutón. Eris, por ejemplo, es parecido en tamaño a Plutón, muy, muy parecido. Y hay otros que viven por allá, más allá de la órbita de Neptuno.
Y junto con esos pequeños planetas viven estos cuerpos que parecen como el hueso de un dinosaurio y que tienen apenas unos 10 kilómetros de tamaño y que están hechos de sólidos, material sólido mezclado con hielos. Y estos objetos, cuando se acercan, cuando alguno de sus órbitas es perturbada y se acercan hacia el centro del sistema solar, los hielos se evaporan. Y al evaporarse, producen unas colas largas de gases. Y a eso le llamamos cometas. Los cometas son cuerpos muy chiquititos, apenas 10 kilómetros, pero al acercarse al Sol genera unas colas de gas muy tenue, pero muy largas, y que brillan bastante y hacen harto show. Esos son los cometas. Y ustedes pueden ver este, que tiene un nombre casi impronunciable, que son los descubridores del cometa, que fue visitado por una misión de la Agencia Espacial Europea en estos años. Y la nave llegó al cometa, comenzó a orbitar, a dar vuelta en torno a este objeto, e incluso envió una sonda que bajó al cometa con la idea de tomar muestras del suelo. Y aquí ustedes pueden ver una foto de este cometa cuando estaba acercándose al Sol y pueden empezar a ver cómo los hielos se empiezan a evaporar y van a empezar a generar la cola que caracteriza a los cometas. Así que de por allá, lejos del sistema solar, vienen los cometas de las cercanías de la órbita del planeta del pequeño Plutón. Ahora salgamos del sistema solar, vámonos a la estrella más cercana, Alfa Centauro. Muy cerquita de la Cruz del Sur, familiar para todos nosotros, ¿sí? Ahí está esta estrella, la más brillante de la constelación del Centauro. Estamos hablando de 4 años luz. Cuando miren a Alfa Centauro, recuerden que están viendo 4 años en el pasado. Esa luz salió hace 4 años de esa estrella para poder llegar a nosotros. Y si tomamos al Sol y lo redujéramos al tamaño de una pelota de básquetbol, e hiciéramos lo mismo con Alfa Centauro, otra pelota de básquetbol, la pregunta es, ¿a cuánto se reducen los 4 años luz? Recuerden que 1 año luz son 9,4 billones de kilómetros. 4 años luz son algo así como 36 billones de kilómetros. Si redujéramos a una pelota de básquetbol y lo hacemos con Alfa Centauro, proporcionalmente, ¿a cuánto se reducen? Por ejemplo, tú, segunda fila, ahí. ¿Cuántos kilómetros separarían a las dos pelotas? 8, ¿qué? 8.2, ¿qué? ¿Ah? ¿Cuánto? Más fuerte, más fuerte. 8 kilómetros. Eso me dijiste, ¿no? 8 kilómetros. 8 kilómetros. Se quedó corta. La distancia que separaría las dos pelotas de básquetbol son 10.000 kilómetros. Es una pelota de básquetbol aquí en el Liceo Santa Marta, en la cancha, en la multicancha, y otra en Nueva York. Así de vacío es el espacio. Es muy difícil que las estrellas choquen. Dos pelotas de básquetbol separadas por 10.000 kilómetros. El espacio en general es muy, muy vacío. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, son 200.000 millones de estrellas que forman una especie de disco. Nosotros estamos aquí en los suburbios a 30.000 años luz del centro. Y cuando vemos a la Vía Láctea, que es un disco, y lo vemos en el cielo, lo vemos como una franja que se llama Vía Láctea, una franja luminosa que va de horizonte a horizonte. La Vía Láctea tiene 60.000 años luz de diámetro. Son 200.000 millones de estrellas en la forma de un disco bien plano que está girando. Gira sobre su propio centro. Aquí hay un agujero negro. Pesa 4 millones de veces lo que pesa el Sol. No lo vemos,
pero sabemos que está allí porque hay estrellas que orbitan muy rápido en torno al agujero negro. Y estamos afortunadamente a 30.000 años luz de distancia de ese traga-traga. Y aquí mezclado con estas 200.000 millones de estrellas están estas nubes oscuras. Que no es ausencia de estrellas, es smog. El smog de Santiago es una mezcla de gas con partículas sólidas de polvo, con monóxido de carbono también. Es smog que actúa como un filtro y no deja ver esas estrellas. Así que 200.000 millones de estrellas que están girando sobre su propio centro alrededor de un agujero negro. Y el Sol se demora 200 millones de años en dar una vuelta completa. Ya lleva 25 vueltas en torno al centro de la Vía Láctea desde que nació. Podríamos decir que tiene 25 años galácticos, en que cada año galáctico son 200 millones de años. Bueno, esta Vía Láctea era conocida por los pueblos antiguos, la antigua Mesopotamia, los griegos, los pueblos precolombinos en América. Conocían la Vía Láctea. La Vía Láctea es imposible no verla, a menos que haya contaminación lumínica. Pero en cualquier lugar donde nos alejemos un poquito de la ciudad y no haya contaminación de luz, vamos a ver esta franja maravillosa de estrellas que va de horizonte a horizonte. Y hasta hace 100 años atrás, un universo. Pero algunos astrónomos se preguntaban, ¿qué son estos objetos que no son puntuales? Por ejemplo, las estrellas se caracterizan por ser puntitos. Recuerden, son pelotas de básquetbol a 10.000 kilómetros de distancia, por lo tanto, para todos los efectos prácticos son puntitos, puntitos de luz. Este es un puntito de luz, otro punto de luz, una más brillante, otra más débil, una más cercana, otra más lejana, pero son puntitos de luz. Sin embargo, se veían objetos que eran alargados, como estos, difusos. Y los astrónomos se preguntaban, ¿qué son esos objetos que no se ven como puntos, no se ven como estrellas? Le llamaban nebulosas, pero no sabían si esas nebulosas estaban dentro de la Vía Láctea o afuera de la Vía Láctea como otras galaxias. Y ese era el gran debate hace 100 años atrás, que se zanjó recién en 1925, cuando el famoso astrónomo conocido por el nombre del telescopio espacial, Edwin Hubble, demostró que esta nebulosa, la nebulosa de Andrómeda, está a 2 millones de años luz de distancia. Ahí está. Por lo tanto, si la Vía Láctea son 60.000 años luz de diámetro, quiere decir, la medición de Hubble implica que Andrómeda está fuera de la Vía Láctea, que es otra Vía Láctea en su propio mérito. Y estas, que son las nubes de Magallanes, la nube grande y la nube chica, que están más cerca que Andrómeda, pero fuera de la Vía Láctea, son otras galaxias. Y con eso nos cambió completamente nuestra visión del universo en 1925. Una gran revolución. El universo no es solo la Vía Láctea. El universo y el espacio están llenos de vías lácteas que pasaron a llamarse galaxias. Aquí tenemos una imagen actual de lo que es Andrómeda y ustedes pueden ver de que efectivamente es un disco delgado y evidentemente está rotando en torno al centro. Es un disco que se ve semi-inclinado en el cielo, como la Vía Láctea, pero lo estamos viendo de afuera. En cambio, la nube de Magallanes, la nube grande de Magallanes, es un objeto más amorfo en su forma. No es exactamente un disco, es más irregular en su forma. Pero de todas maneras son galaxias externas a la nuestra. Y cuando ustedes miren en la noche, desde acá, cerca de Talca, en un lugar oscuro, donde no haya mucha contaminación de luz, van a poder ver a simple vista a la nube grande de Magallanes. Y emocionense, así cuando se emocionaron, cuando yo les mostré que el sol, cuando se estaba poniendo, ya había ocurrido hace 8 minutos atrás, y se pueden emocionar ustedes y pueden contagiar a la otra persona que está al lado de ustedes,
cuando vean la nube grande de Magallanes, emocionense. ¿Por qué? Porque van a estar viendo con sus propios ojos, sin la necesidad de un telescopio, estrellas de otra galaxia. Sin la ayuda de un telescopio. ¿Se emocionaron o no? Más o menos. Es que yo soy medio perno, me emociono con esas cosas. Bueno, ahora pensemos en lo siguiente. Aquí estamos nosotros en el planeta Tierra. Aquí. Y la pregunta es, ¿podemos ver todo el universo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Porque está muy lejos? Buena respuesta. ¿Por qué? No somos el centro, pero ya, pero juguemos que somos el centro por un rato. ¿Ya? Eso no nos cuesta mucho creernos que somos el centro del universo. Creamos que por un ratito estamos en un lugar especial del universo. Desde donde hacemos las observaciones. La pregunta es, si el universo fuera infinito o muy grande, ¿podríamos verlo todo? No. Aunque agrandemos los telescopios y los hagamos, tengamos telescopios gigantescos, ¿podríamos ver todo el universo? No. Y la razón es que recuerden que el universo nace de una expansión hace 13.800 millones de años, que le llamamos Big Bang. El espacio comenzó a expandirse hace 13.800 millones de años. Por lo tanto, si una galaxia que estuviera aquí, que estuviera acá mejor, ahí, supongamos que una galaxia está a 14.000 millones de años luz. ¿Sí? Y aunque tuviéramos el telescopio más grande del mundo para ver ese objeto que está sumamente lejano y que es muy del cual nos llega muy poquita luz. Si ese objeto está a 14.000 millones de años luz, no lo vamos a poder observar. Porque recuerden que la expansión comenzó hace 13.800 millones de años atrás. Por lo tanto, si está a 14.000 millones de años luz, la luz de ese objeto viene viajando y viene por aquí. Todavía le quedan 200 millones de años para llegar a nosotros. Todavía no ha llegado esa luz acá. Por lo tanto, lo más lejos que vamos a poder ver, aunque agrandemos los telescopios, es este horizonte de 13.800 millones de años luz de radio. Es como una esfera que nos rodea. Nosotros estamos al centro y el radio son 13.800 millones de años luz. Eso es lo que llamamos la esfera de lo visible. Es el universo al cual tenemos acceso. El universo puede ser mucho más grande, pero todavía la luz de esos objetos que están más allá de esa esfera no ha llegado acá. Así que esta es la esfera de lo visible. Este objeto estaría justo en el horizonte. Estaríamos viendo la luz de ese objeto cuando se estaba formando, justo después del Big Bang. Una galaxia que está recién naciendo después del Big Bang. Y si esa galaxia se cree el centro del universo, así como nosotros nos creemos por un rato que lo somos, para ellos, nosotros vamos a estar en su horizonte. Vamos a estar viendo la galaxia, la Vía Láctea, cuando se estaba formando. Y así podemos imaginarnos que el universo tiene muchas esferas, con cada observador en el centro. Si es que hay otros observadores, no lo sabemos. Ojalá, sería entretenido. Pero podemos imaginarnos el universo lleno de estas esferas de 13.800 millones de años luz de radio. La pregunta es si esto alguna vez termina o es infinito. No lo sabemos. No lo sabemos. Para que sea finito, de alguna manera, el universo tendría que curvarse sobre sí mismo como una esfera, como la superficie de una esfera, para ser finito. O bien,
podría ser completamente plano, sin curvatura, y ser completamente infinito. No sabemos la respuesta a esa pregunta, que es fascinante, porque en esta muestra del universo no vemos ningún signo de curvatura, no vemos ningún signo que indique que el universo se curve sobre sí mismo y que sea finito. Pero puede que sea un poquito curvo, puede que haya algo de curvatura, pero no la logramos detectar aquí. Así que no estamos en condiciones de decir si el universo es infinito o es finito, pero sí estamos en condiciones de decir, como no vemos signo de curvatura aquí, de que el universo es mucho, mucho más grande de lo que podemos ver, del universo a lo visible. Y eso es lo que se llama el horizonte cosmológico. Estamos limitados a ver solo ese pedazo del universo porque la expansión comenzó hace 13.800 millones de años. El universo no ha existido por siempre. Bueno, esta otra imagen también es para emocionarse, ¿eh? Voy a tratar esta vez de que se emocionen. Esta es la imagen más profunda que hemos podido obtener del universo. Es la imagen más profunda, es lo más lejano que podemos ver. Estamos viendo prácticamente desde aquí hasta acá, hasta por ahí, un poquito antes. No exactamente hasta el horizonte, pero un poquito antes. ¿Cómo se obtuvo esta imagen? Desde el espacio. El telescopio espacial está a 500 kilómetros de altura, da una vuelta en torno a la Tierra cada 2 horas, durante 1 hora de día, durante 1 hora de noche para el telescopio espacial. Ese telescopio estuvo durante 10 días observando fijamente una zona del cielo. 10 días mirando completamente y exclusivamente una zona del cielo. Chiquitita. Y al estar mirándolo fijamente, logró ver las imágenes de las galaxias más distantes, las más cercanas al horizonte cosmológico. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Un pedacito del cielo fotografiado durante 11 días seguidos. Los objetos más lejanos están que son esos objetos más pichiruchis, los más débiles, que son los más lejanos, están a 13.200 millones de años luz. Recuerden que el horizonte cosmológico está a 13.800. ¿Okay? Estamos solo a 600 millones de años del Big Bang, del comienzo de la expansión. O sea, es lo más lejos que hemos visto. Estamos viendo las primeras galaxias que se estaban formando en el universo, las galaxias guaguas, que son las más distantes. Aquí vemos algunas galaxias más cercanas, se puede decir que son más cercanas porque se ven más grandes, cuya luz ha tenido que viajar menos tiempo para llegar a nosotros. Aquí tenemos otra galaxia como la Vía Láctea, un disco que está girando sobre sí mismo. Galaxias rojas, galaxias más azules, galaxias de distinta forma. La pregunta es, ¿cuántas galaxias hay en este pedazo de cielo? Antes de responder esa pregunta, les quiero preguntar, ¿cuántas estrellas de la Vía Láctea hay aquí? ¿Ya? Momento, no nos apuremos. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta imagen? La Vía Láctea, el Sol está por acá con sus planetas. Ahí está el sistema solar. El telescopio Hubble lo que trató fue obtener la imagen más profunda del universo. Por lo tanto, no miró hacia la izquierda, sino que miró hacia arriba. Quiso mirar fuera de la Vía Láctea. Eligió una dirección perpendicular al plano del disco. Por lo tanto, ¿hay muchas o pocas estrellas de la Vía Láctea en esta imagen? Pocas. ¿Y cuántas hay? Las estrellas de la Vía Láctea, como son puntitos, son pelotas de básquetbol a 10.000 kilómetros, cuando la luz de un puntito de luz llega al telescopio espacial, se caracteriza por dejar patitas. Son 8 patitas las que producen las estrellas de la Vía Láctea. ¿Alcanzan a ver alguna estrella o un octópodo? ¿Una estrella con 8 patitas? Indíqueme, Sor Violeta, indíqueme usted. Me voy a poner aquí. Usted me dice, ¿para dónde me muevo? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo?
para arriba, ahí. Ya, muy bien, Sor Violeta. Encontró la primera estrella de la Vía Láctea. Un aplauso para Sor Violeta. Pero, Sor Violeta, le voy a decir que le di la tarea más fácil, ¿ah? ¿Ah? ¿Ella fue la que... ¿El crédito es para ella? Ah, perdón, perdón, perdón. Qué vergüenza, qué vergüenza. Mirta. Felicitaciones, Mirta, pero le debo decir, Mirta, que le di la tarea más fácil, porque hay otra estrella de la Vía Láctea. A ver, le voy a pedir la ayuda. Voy a pedir ayuda. ¿Quién me ayuda? ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien que se ofrezca de voluntario? Ven, 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 ven. ¿Cuál es tu nombre? Miyaray. ¿Ah? Miyaray. Aprieta, aprieta ahí. Y dime, ¿a dónde está? Indícame, ¿dónde está la otra estrella? Bien, Miyaray, qué buen ojo. Acompáñame, ven, 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 ven. Felicitaciones a Miyaray, se pasó. Encontró la segunda estrella. Bien, Miyaray, acompáñame. Te voy a regalar una copia de mi libro. El último, en sus manos. Felicitaciones. Para profesora Mirta, muchas gracias. Octópodos, octópodos, octópodos. Me corrige el profesor de biología. Octópodos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas galaxias fuera de la Vía Láctea, ok? ¿Cuántas galaxias hay en esta imagen? A ver, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cómo que tres? Mira, aquí hay una, dos, tres. A ver, momento, momento, momento. Partamos contando, hagamos ciencia dura aquí, hagamos ciencia exacta. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Por acá tenemos como 100. ¿Ok? La segunda fila hacemos lo mismo. Ya, les voy a hacer la tarea fácil. Aquí llegamos a la galaxia 10.000. ¿Ok? 10.000 galaxias que están... Algunas están por acá, cerca de ustedes, que son las que se ven más brillantes, que son más grandes. Otras están en una capa más lejana, que serían estas. Y otras cerca del horizonte cosmológico, que son las más pichiruchis. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Aquí lo que están viendo son distintas capas del universo. Entonces, les dije, les conté, y créanme, a mí me pagan por contar, ¿eh? Yo me gano mi sueldo contando galaxias en estas imágenes. Y yo las conté, son 10.000. Pero tengo que restarle dos. ¿Sí? Que son las dos estrellas de la Vía Láctea. O sea, nos quedamos con 9.998 galaxias. La pregunta ahora es, ¿cuántas galaxias hay en la esfera de lo visible? Aquí hay 10.000, dijimos. Bueno, menos dos, ¿no es cierto? Pero vamos a redondear en 10.000. 10.000 galaxias. La pregunta, ¿cuántas galaxias hay en la esfera de lo visible? ¿Ah? 2 millones. O sea, tú me dices que hay 2 millones... que habrían 200, que esta imagen cabría 200 veces en el cielo, eso es lo que me estás diciendo. Estás multiplicando 200 por 10.000 para llegar a 2 millones, ¿eso es? ¿Sí? Te quedaste corta. Te quedaste corta. Esta imagen cabe en el cielo 10 millones, muy bien, te felicito. No, 10 millones de veces.
Esto es solo un 10 millonésimo del cielo. Y si no me creen, miren esto. En esa imagen chiquitita, esa imagen cabe 10 millones de veces en todo el cielo. Por lo tanto, si queremos saber cuántas galaxias hay en la esfera de lo visible, 1000 por 10 millones, ¿cuántas galaxias hay en el universo lo visible? Que alguien levante la mano si tiene la respuesta. Ya, nadie levantó la mano, se perdieron un libro. Ven, ven. Ven, ven, para escucharte. ¿Cuánto? Son 10.000 galaxias en ese pedacito multiplicado por 10 millones. ¿Cuánto da eso? ¿Ah? ¿Cuánto es? 10 billones. ¿Cuánto? 10 billones. 10 billones me dice. ¿Cuánto? 10 mil billones. 10 mil billones. 10 mil billones. A ver, ven, acompáñame, ven, 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 ven. ¿Cuál es tu nombre? Ven, Araceli. Vamos a hacer el cálculo los dos. Ven, ven, ven. Ok, vamos a multiplicar 10.000 por 10 millones. Ya. 10.000, ¿cuántos ceros tiene? 4 ceros, muy bien. ¿Cuántos? 4. Muy bien. ¿Y 10 millones cuántos ceros tiene? 7. Entonces, cuando multiplicas 10.000 por 10 millones, vamos a terminar con ¿cuántos ceros? 7, 11. 11. Muy bien, Aracelis. Ahora tenemos que transformar eso al castellano. 10 elevado a 11. ¿Sí? ¿Cuánto es un millón? Son 6 ceros, ¿no es cierto? Sí. Un billón son 12. 12. Yeah. Por lo tanto, ¿tenemos un billón de galaxias? Sí. ¿No? Tú me dijiste que habían... No, pero ¿cuántos si ceros 11, eran? 11 ceros, pues, sería menos de un billón, pues. Menos de un billón. Menos de un billón. Menos de un billón. Sí. Pero más de un millón. No. 11 ceros, un billón son 6. Yeah. Por lo tanto, ¿cómo se dice eso en castellano? Es que espérate, me confundió. Ya. Tenemos 11 ceros, ¿estamos de acuerdo? Sí, 11 ceros. Ya, estamos de acuerdo con 11 ceros. Tomemos 6 y los separamos. Eso es un millón. Ya. Nos quedan 5 ceros. Ya. ¿Cómo se llama 5 ceros? 100.000. 100.000. Por lo tanto, ¿cuántas galaxias hay en el universo? 100.000 millones. Bien, Araceli. Ahí está. Felicitaciones. Bien, bonito cálculo mental, ¿ah? ¿Eh? 100.000 millones de galaxias hay en el universo visible. Y recuerden que en la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas. La pregunta, y esta queda como tarea, ¿cuántas estrellas hay en el universo lo visible? Multipliquen 200.000 millones por 100.000 millones y van a tener un resultado que ni siquiera sé cómo decirlo en castellano. Bueno. Ya hemos hecho un recorrido completo del universo desde lo más cercano hasta el horizonte cosmológico, ¿sí? Ahora vamos a ver que el universo es dinámico, que ha evolucionado. Esta es una imagen tomada por el Radio Observatorio ALMA en el norte de Chile. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Un disco
visto semi-inclinado en el cielo, en donde una nube de gas está dando lugar a un sistema estelar nuevo, tal como ocurrió aquí en este rincón del universo hace 4.500 millones de años cuando se formó el sistema solar. El Sol en el centro y alrededor el disco de gas que está dando vuelta en torno a la estrella. Y si ustedes se fijan, en este disco hay unas zonas oscuras. Hay unas zonas oscuras. ¿Qué creen ustedes que son esas zonas oscuras? ¿Ah? ¿Qué es lo que qué se va a formar alrededor de la estrella? ¿Ah? Alrededor de la estrella se forman los planetas, ¿sí? Que orbitan en torno a la estrella. Y estos son los primeros planetas que se están formando, los Júpiter, los Saturno, que por su gran poder gravitacional van limpiando su órbita. Y por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es en el acto mismo en que se está formando un sistema estelar tal como ocurrió aquí hace 4.500 millones de años. Estamos viendo el nacimiento de una estrella con sus planetas. Y las estrellas, al final de sus vidas, logran hacer este show. Cuando han vivido millones de años, algunas estrellas explotan y se llaman supernovas. Esto es una galaxia completa. En 98, una estrella explotó y llegó a brillar tanto como una galaxia completa. Y lo hizo durante varios meses. Y a esto se le llama supernova. Las supernovas son las estrellas que al final de sus vidas terminan expulsando todo su material al espacio. Y al expulsar todo su material al espacio, llenan al universo de los elementos químicos que no existían previamente. El Big Bang solo produjo dos elementos químicos, hidrógeno y helio, dos gases. Con eso no hacemos vida biológica basada en el carbono. El carbono, el oxígeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre, el calcio de los huesos, se formó al interior de las estrellas. Y si no fuera porque las supernovas explotan y expulsan ese material al espacio, nosotros no existiríamos. Así es que cada uno de nuestros átomos, excepto por el hidrógeno del agua, agua es H2O, excepto por el hidrógeno que viene del Big Bang, el oxígeno del H2O, y el hierro y el calcio y todos esos elementos químicos, el carbono, cuando se miren al espejo en la mañana, recuerden que ninguno de esos elementos químicos se formó aquí en la Tierra y por lo tanto somos todos extraterrestres. Todos nuestros, excepto por el hidrógeno, todos nuestros elementos químicos explotaron junto con una supernova que son fundamentales para la vida. Así es que, como ven, las estrellas nacen de nubes de gas que se concentran, forman las primeras estrellas, los planetas, algunas estrellas explotan como supernovas y así sigue el ciclo de vida y muerte de las estrellas. Aquí pueden ver una galaxia completa como la Vía Láctea, pero vista de frente. Obviamente no es la Vía Láctea porque nosotros estamos adentro y no la podemos fotografiar desde afuera. Pero podemos observar otra galaxia parecida a la Vía Láctea como si la galaxia nuestra la pudiéramos ver de frente. Y aquí estaría el agujero negro, aquí estaría el Sol a 30.000 años luz de distancia, demorándose 200 millones de años en dar una vuelta. Y ustedes pueden ver claramente que las galaxias están girando sobre su propio centro. Las galaxias también son dinámicas. Y un descubrimiento muy interesante a comienzos del siglo XX nos mostró que las galaxias giran demasiado rápido sobre su propio eje como para que hayan logrado sobrevivir miles de millones de años. Para que una galaxia pueda girar rápidamente, tal como lo hace el Sol, dando una vuelta cada 200 millones de años, para que el Sol no salga disparado, se requiere que la galaxia tenga suficiente masa para atraer y mantener atraído
al Sol y a sus estrellas. Y cuando los astrónomos lograron determinar con qué velocidad rotaban las galaxias, se dieron cuenta de que la masa de la galaxia no es suficiente para retener a todas sus estrellas, tiene que haber algo más. Si no, la galaxia ya se habría dispersado hace rato por el espacio, todas las estrellas se habrían dispersado. La única explicación para que la galaxia y las galaxias en general todavía estén unidas y rotando sobre su propio centro es que haya un gran halo de materia oscura, que es lo que impide que las galaxias salgan, las estrellas salgan volando por el espacio. Y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué las galaxias giran tan rápido?, la dio la materia oscura. Y lo sorprendente es que la materia oscura es algo así como el 90% de la masa de una galaxia. Solo el 10% está en forma de las estrellas que vemos, como la Vía Láctea en el cielo. El 90% es materia oscura. Y si vamos a escalas más grandes, el universo a grandes escalas, hoy día, si tomamos una muestra de 4 galaxias, las vemos hoy día, las vemos que se están alejando. También lo aprendimos a comienzos del siglo XX, las galaxias se alejan entre sí. Por lo tanto, en el pasado, si la flecha del tiempo va hacia arriba y retrocedemos en el tiempo, estas 4 galaxias estaban más cercanas en el pasado. Y más atrás en el tiempo estaban más cercanas. Y va a llegar un momento en el tiempo en que estaba todo junto. Y a eso le llamamos el Big Bang. Cuando esta esfera de lo visible era solo un pequeño puntito microscópico. Y es muy fácil calcular la edad. ¿Cuándo comenzó la expansión del universo? Porque basta con que conozcamos las velocidades con que se alejan las galaxias y sus distancias y podemos deducir cuánto tiempo ha transcurrido para que las galaxias hayan estado en un mismo punto, el Big Bang. Y eso son 13.800 millones de años atrás. La expansión del espacio comenzó en ese momento. Por lo tanto, si resumiéramos la historia de la expansión del universo en una lámina, podríamos representarla de esta manera. Este sería el tamaño del universo. Este sería el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Ahí estaba toda esta esfera de lo visible en un solo puntito microscópico. Toda la energía junta, no habían galaxias, no habían estrellas, era solo energía, partículas elementales. Luego se formó por aquí, muy cerquita del Big Bang, se formó el hidrógeno y el helio, en esas condiciones iniciales de alta temperatura. Y luego siguió la expansión, todavía no se formaban las estrellas ni las galaxias, recién aquí se empiezan a formar las primeras galaxias y adentro de las galaxias las primeras estrellas. Y en esta primera mitad del partido, en estos primeros 7.000 millones de años, el universo se fue expandiendo, pero como ustedes pueden ver por esta curvatura, cada vez se expandía más lento, se fue frenando el universo, porque las galaxias se atraen entre sí. Pero lo curioso es que en la segunda mitad del partido, en los últimos 7.000 millones de años, la curvatura de la expansión cambió. Cada vez el universo se expande más rápido. Y ese descubrimiento llegó recién a fines del siglo XX, se debe a una misteriosa componente, sustancia del universo que le llamamos energía oscura. Y cuando le preguntamos al universo cuánta energía oscura tiene que haber para explicar la aceleración del universo, la respuesta es sorprendente. Un 70% de toda la energía del universo está en forma oscura, que es lo que explica la aceleración del universo. Y todavía no sabemos qué es, pero sabemos que está allí porque el universo se acelera. Así es que, en resumen, energía oscura que produce aceleración del universo, 70% de todo lo que existe. 26% materia oscura, que es el halo que rodea a las galaxias y que impide que las estrellas salgan disparadas en todas direcciones. Y tampoco sabemos qué es. Por lo tanto, el 96% del universo está en una forma desconocida. Y solo el 4% está en forma de los átomos, de lo que conocemos. Así que el 96% del universo está para que ustedes lo descubran. Todavía no sabemos qué es, y con los grandes telescopios que vienen a instalarse a Chile en la próxima década,
si alguna de ustedes quiere transformarse o dedicar su carrera a la ciencia y a la astronomía, van a poder usar los telescopios más poderosos del mundo, instalados en el desierto, que es la energía oscura, las dos componentes mayoritarias del universo. Y por último, voy a ir terminando porque ya creo que he hablado como una hora. ¿Completé la hora o no? Bueno, entonces me voy a tomar 2 horas más para el resto de la charla. Gracias, agradece. Son muy pacientes ustedes, me tienen mucha paciencia. Quiero compartir con ustedes la experiencia que vivimos el 2 de julio pasado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Ah? ¿Un hoyo? ¿Un agujero negro? Bueno, les voy a dar una referencia. Esto que está acá se llama planeta Tierra. ¿Ok? Esta es una imagen tomada desde el espacio. Ustedes dicen que esto es un agujero negro sobre la superficie de la Tierra. Bueno, el otro día di esta misma charla en otra región. ¿Y saben lo que me dijeron? ¿Qué es lo que era ese punto negro? ¿Ah? Pero antes que me dijeran eso, me dijeron que esto era Santiago. Bueno, pero tú tienes razón. ¿Tú te llamas? Tú me diste la respuesta correcta. Tú me dijiste la respuesta correcta. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La sombra del eclipse, más o menos. La primera parte está bien. ¿La sombra de qué? ¿Ah? La sombra de la luna, muy bien. Me queda un libro. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. ¿Tu nombre? Martina. Martina. Se lleva un libro. Lo que estamos viendo aquí, como nos dice Martina, es la sombra de la luna proyectada sobre la Tierra. Para que esto ocurra, tiene que estar el Sol, la Luna y la Tierra perfectamente alineados. Y eso no ocurre cada rato. Ocurre algo así como una vez cada año y medio. Una vez cada 18 meses, los tres cuerpos se alinean de manera perfecta para que la sombra de la Luna se proyecte sobre la superficie de la Tierra, y a eso le llamamos eclipse de Sol. Bueno, este eclipse de Sol llegó a Chile el 2 de julio pasado y lo vivimos en un pequeño pueblito al norte de La Serena, 100 kilómetros al norte, por la ruta panamericana, se llama Incahuasi. Y cuando llegué esa mañana no podía creer que en un pueblo habitado por 200 personas llegaran más de 8.000 a presenciar este evento. Y miren el ambiente que se vivió. No se puede mover esto. ¿Sí? Bueno. ¿No? Bueno, no importa. No importa. Esto era simplemente un video que tomé cortito en la mañana, a las 9 de la mañana, que muestra cómo Incahuasi se va llenando de casas rodantes, de personas que estaban acampando, personas de todas las edades, de todo Chile. Había gente que venía desde Iquique hasta Chiloé y que se habían reunido en Incahuasi para presenciar este fenómeno que nos había regalado la naturaleza. Llegaron por miles las personas a ver ese espectáculo. Y ustedes pueden ver los cerros de Incahuasi, cómo la gente se fue autoorganizando. Esto no estaba súper planificado. Había una planificación básica. El gobierno regional puso el agua potable, los baños, pero la misma gente se fue autoorganizando de una manera sumamente civilizada, fraternal. Habían niños, niñas, padres, jóvenes, mochileros, personas de la tercera edad, desde todas partes del territorio, independiente de sus orígenes sociales, económicos, todos convergieron, convocados por la naturaleza, para compartir este momento.
Cada uno se apostó desde el mejor lugar donde quería ver el eclipse. Los cerros se fueron llenando de personas a medida que pasaban las horas del día. Aquí pueden ver a Intigimani deleitándonos con su arte, su música, previo al eclipse. Y aquí estamos viviendo un momento de gran alegría. Estudiantes del Colegio Cristóbal Colón de Conchalí que viajaron para allá con sus equipos, sus telescopios, sus cámaras fotográficas, registrando ese momento. Aquí pueden ver que el ambiente era familiar, pura alegría, todo convocado por el eclipse. Aquí estamos despachando para un canal de televisión con una amiga muy conocida por ustedes y muy cercana a la ciencia y la astronomía. Y aquí pueden ver algunos registros de lo que se vio ese momento. La luna interponiéndose delante del sol. Y justo antes del eclipse total, cuando estaba terminando el eclipse parcial, se pudo ver este fenómeno muy lindo que se llaman las perlas de Bailey, que corresponden a los últimos rayos de sol que logran pasar hasta llegar a la Tierra. Y lo hacen pasando entre medio de los cráteres de la luna, entre medio de las montañas, por los valles. Por lo tanto, lo que estábamos viendo aquí era la topografía de la luna, gracias a la luz del sol que venía desde atrás. Y a este fenómeno se le llaman las perlas de Bailey. Y luego, bueno, aquí tienen más registros de las perlas de Bailey. Y aquí pueden ver el momento de la totalidad en que el sol, literalmente, tal como dice el título de mi libro, se pone negro, cosa que impresiona, porque de un segundo a otro el sol deja de brillar, aunque al sol le quede un cachito de, sin ser ocultado por la luna, todavía se ve brillando mucho. Pero cuando la luna lo bloquea completamente, repentinamente desaparece ese fulgor del sol y el sol se ve completamente negro. Y eso es lo primero que a uno le impacta. Y luego, al mismo tiempo que se pone negro el sol, aparece el halo de luz que lo rodea, que se llama la corona solar, que siempre está presente, pero como el sol es tan brillante, no se puede ver normalmente a menos que haya un eclipse total de sol. Si esta imagen les pareció bonita, miren esta otra. Miren el nivel de detalle de los gases de la corona solar. Así que este espectáculo del sol negro con la corona solar realmente es imperdible. Yo diría que todo el mundo que fue para allá tenía expectativas. Nadie salió decepcionado. Yo creo que todo el mundo llegó de vuelta con la sensación de que las expectativas habían sido completamente superadas. A pesar del taco de 12 o 13 o 14 horas que significó volver del desierto hacia el sur de Santiago, hacia el sur de Chile. Aquí pueden ver durante el eclipse total nada menos que esas prominencias que son llamaradas o geysers que emanan de la superficie del sol. Y algunas son tan grandes que llegan a equivaler a 10 veces el tamaño de la Tierra. Y también las pudimos ver a simple vista. Nos sacamos los lentes en ese momento de la totalidad y pudimos ver las prominencias solares sin ninguna dificultad. Y al terminar el eclipse total, después de 2 minutos y medio, cuando aparece el primer rayo de sol después del eclipse, a este fenómeno se le llama el anillo de diamante. ¿Sí? También lo pudimos registrar, ver con nuestros propios ojos. Rápidamente nos pusimos los lentes especiales para eclipses, para proteger nuestros ojos, pero también este es otro fenómeno que se pudo observar durante este fenómeno de 2 minutos y medio. Aquí tienen una imagen más panorámica del sol negro rodeado de su corona, con el cielo con un color crepuscular, con tonalidades para todos los gustos. Si se quieren poner románticos, aquí tenían un momento para ponerse muy romántico, tenían colores para todos los gustos, y la gente realmente se emocionó. La gente se emocionó al ver que el sol de repente pasaba de ese sol amarillo, brillante, que nos encandila, a un sol negro, un sol que nos abandonaba por unos instantes. Y lo que está ocurriendo literalmente aquí en el cielo, al ver este color crepuscular, lo que están viendo es la sombra de la luna.
Lo mismo que se veía desde el espacio, pero ahora lo están viendo con los pies bien puestos en la Tierra. Esta es una secuencia tomada nuevamente por mi amigo Alexis Jaldín de Antofagasta, que viajó a la zona de totalidad y logró registrar el fenómeno completo desde las 3:20 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde, y particularmente el momento de la totalidad, 20 para las 5. Esta fotografía es muy linda. Afortunadamente la meteorología ayudó. Estuvo toda la región de Coquimbo y Atacama completamente despejada, haciendo el honor a su historia de cielos, los cielos más despejados del mundo. Y esta fotografía tomada desde la playa de la Avenida del Mar en La Serena, con la península de Coquimbo atrás, muestra la serie del eclipse desde el momento que empieza en su parcialidad, totalidad, hasta el final de la parcialidad. Y esta otra fotografía es muy linda, es tomada desde el observatorio de La Silla, también muestra toda la secuencia. Si ustedes creen que esto es bonito, yo creo que estamos todos de acuerdo que esto es espectacular. La pregunta es, ¿alguien tuvo la oportunidad de ir a la totalidad? No le dieron vacaciones, directora. Bueno, el próximo año, 14 de diciembre del 2020, a las 12 del día, eclipse total de sol en la región de la Araucanía. No hay excusas. Ya van a estar en vacaciones. Así que vayan planificándose. No se lo pierdan. Es un evento único. Vacaciones a todas las niñas, el 14. Muy bien. Vacaciones, ¿cómo dijo? Vacaciones para todas las alumnas, el 14. Les damos. ¿Qué les parece? Además salen el 5. Esto está grabado, ¿no, directora? Sí, salen el 5 de diciembre. ¿Y con qué se va a poner el colegio? hagamos una cosa. Preparémonos para el eclipse el 14 de diciembre con charlas aquí sobre el eclipse. Y ahí hablaremos solamente de eclipse. Entonces, la sombra de la luna va a nacer aquí en el Océano Pacífico. Se va a desplazar hacia el este, va a cruzar Chile de mar a cordillera en poco más de un minuto, va a continuar Argentina y va a terminar en el Atlántico. Eso es lo que va a ocurrir el 14 de diciembre del año 2020. Les puedo dar firmada la hora y el lugar donde va a ocurrir, porque no hay posibilidad de que el eclipse falle. Y si quieren planificar su viaje a la zona de la totalidad, traten de hacerlo cerca de la línea roja, esa diagonal que se llama eje central del eclipse, que es donde la duración es máxima, 2:08. Aquí o acá el eclipse dura muy poquito porque es donde está el borde de la sombra, por lo tanto la sombra no es muy ancha ahí y el eclipse dura un santiamén. En cambio aquí la sombra de la luna es más ancha y es donde el eclipse dura más tiempo. Así es que lugares para observar: Puerto Saavedra en la costa, Gorbea sobre la Panamericana Sur, Villarrica, Pucón, Licanray, son buenos lugares. Y aquí, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El volcán Villarrica, muy cerca del eje central del eclipse. Imagínense esa mañana, si el eclipse va a ser a las 12 del día, se levantan temprano, se ponen unos shorts o un buzo, unas zapatillas, y caminan por el sendero que es de 300 metros de altura, ubíquense metros, ahí
miren hacia el mar, justo del eclipse van a ver cómo la sombra de la luna se viene acercando, viene tiñendo de negro el suelo. Entonces, voy terminando, para que no se preocupen los organizadores. Ahora sí me voy quedando callado, Patricio. Me acerco a ese momento. El calendario de eclipses. 14 de diciembre del 2020. Si se pierden ese, vayan a la Antártica. 2021. O pídanle a los pingüinos que le manden selfies. O si no, van a tener que esperar hasta el 2048. ¿Qué edad tienes tú? ¿15? ¿17? ¿Tu nombre? ¿Ah? Soledad tiene 17 años hoy día. Estamos a 21 años del eclipse del 2048. 21 más 17 me da... ¿Ah? 21 más 17... 38 años, vas a tener 38 años para que puedas ver el próximo eclipse sobre la región de Aysén. Si te pierdes este, no quieres ir a la carretera austral, tienes que esperar hasta el 2064, región metropolitana, región de Valparaíso. Yo voy a tener 104 años. No va a poder venir a la charla. Invítenme. Más tus 17, vas a tener 62. Va a tener probablemente descendencia, quizás tengas... No, dice que no quiere, no está en sus planes. Bueno, quizás tengas descendencia, quizás tengas nietos o nietas. Así es que invítame a ver el eclipse del 2064. Yo te aseguro que voy a ir con mi bastón y voy a acompañarte a ti con tus nietos para explicar cómo observar el eclipse de manera segura con lentes hechos en el año 2019. Y el último eclipse del siglo en Chile, 2075, región de Coquimbo. Voy a llegar con dos bastones con 115 años. Que se llama El Universo y que justamente habla de esta excursión que acabamos de hacer por el universo de lo visible, desde lo más cercano hasta las últimas galaxias que se formaron poquito después del Big Bang. Y si quieren... aprender un poquito más sobre los eclipses, los invito a leer también este libro que acaba de salir publicado en el mes de junio y que dejo en manos de la directora para su biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Aló. Bien, queremos agradecer entonces la presencia del doctor Amuy. Le damos un fuerte aplauso por esta entretenida y didáctica presentación. Ojalá que pueda volver en el 2020. Sí, vamos a dar la oportunidad entonces a las personas que están acá presentes, a ustedes, para que puedan contestar algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, por favor? Aprovechemos la presencia de nuestro destacado astrónomo. ¿Quién va a preguntar allá? Yo. La señorita Luna. Ya, dos. Ya, tengo... Oh, ya. Tengo dos preguntas. ¿Tengo que parar? ¿Ya, ahí está? Ya, sí. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se producen las fases de la luna? La fase de la luna... Sí. Es simple.
Recuerda que la luna es un cuerpo esférico, recuerda que el sol es la principal fuente de luz del sistema solar, por lo tanto, siempre va a haber un hemisferio de la luna que está iluminado por el sol, ¿sí? Que es la cara que, que está mirando al sol, y la otra no va a estar iluminada. Entonces, siempre la luna va a estar la mitad iluminada y la mitad oscura, siempre, todo el tiempo. Pero a medida que gira en torno a la Tierra y el Sol está por allá, cuando la Luna está aquí, la parte iluminada está mirando hacia el Sol, por lo tanto nosotros estamos mirando la parte no iluminada y a eso le llamamos Luna Nueva. Y 14 días después, cuando la Luna está al otro lado, respecto a la Tierra, la Luna está aquí, el Sol está allá, estamos viendo directamente la cara iluminada y a eso le llamamos Luna Llena. Y una semana después, cuando la luna esté aquí, vamos a ver solamente la mitad de la cara iluminada. Por lo tanto, eso le llamamos luna en cuarto menguante. Y cuando la luna está aquí, vemos la otra mitad de la mitad y a eso le llamamos luna creciente. Así que tenemos luna llena, creciente, perdón, luna nueva, creciente, llena y menguante. Así que las fases de la luna se explican simplemente debido al punto de vista desde la Tierra, la parte que está, es la parte que vemos iluminada de la luna a medida que la luna orbita en torno a la Tierra. Ya. Tengo otra duda. ¿Sí? ¿Me regalo un libro, por favor? Es que yo quería un libro. Mira. Vamos a ver si me quedan. ¿Cómo te llamas? Valentina. Gracias por las preguntas, Valentina. A ver, la vida, muestra, muestra, muestra. Ya, mi pregunta es, ¿qué pasa si las estrellas algún día llegaran a chocar? Si las estrellas algún día van a llegar a chocar. Pueden chocar, pero como lo comenté, si tienes al Sol acá, Alfa Centauro acá, y son dos pelotas de fútbol o de básquetbol, la distancia que las separa son 10.000 kilómetros. Por lo tanto, es muy difícil que las estrellas choquen. Lo que generalmente pasa es que una estrella puede pasar cerca de otra. Y ahí sí pueden haber interacciones gravitacionales. Pero así choques frontales, muy raro que se dé. ¿Qué pasa si lo hacen? Bueno, yo no he estado nunca ahí. pueden pasar muchas cosas. Se pueden fusionar en una sola estrella o pueden, en resultado del choque, se pueden formar dos cuerpos que terminan orbitando uno en torno al otro, por ejemplo, y se transformen en un sistema binario. Dos estrellas que una orbita en torno a la otra. Buenas tardes. Acá. Mi consulta es, ¿por qué la atmósfera del Sol es más ardiente que su superficie? ¿Por qué la corona solar es más caliente que la superficie? ¿Esa es la pregunta? Bueno, no tenemos la respuesta, pero muy buena pregunta. La superficie del Sol está a 6.000 grados Celsius y el halo de luz que se ve en el eclipse está a algo así como 1.000.000 de grados. Se sospecha que es energía magnética que es transportada desde la superficie a la corona. La respuesta todavía no está, pero justamente durante los eclipses totales, cuando se da la oportunidad para poder tomar imágenes de la corona del Sol y juntar toda esa información y complementarla con las imágenes que toman los satélites espaciales de la superficie del Sol, y juntos la imagen de la superficie del Sol con la de corona
solar tomadas de la Tierra te permiten armar el puzzle y entender cómo se da esa interacción entre la superficie del Sol a 6.000 grados y este gas que está a 1.000.000 de grados. Se sospecha que el mecanismo tiene que ver con energía magnética, pero hay muchas ideas arriba de la mesa y todavía muchos debates. Así que la respuesta todavía no está tan clara. Pero buena pregunta, muy buena. Vamos a entregarle el último libro que me queda. ¿Cómo se llama? ¿Claudia? Paula. Mira, te tocó, no sé si buena o mala suerte, te tocó un libro azul, El Universo en Expansión. ¿Por qué las galaxias son de colores? ¿Por qué las estrellas son de colores? Las galaxias son de colores. Uy, muy buena pregunta. Las galaxias están hechas de estrellas. Por lo tanto, lo que determina el color de una galaxia es la suma de los colores de las distintas estrellas. Habiendo dicho eso, te puedo comentar de que hay estrellas de distintos colores. Las más frías son más rojas, las de mayor temperatura son azules, y el Sol, que es como una estrella de clase media, no es ni muy azul ni es roja, es amarilla. Entonces, lo que define el color de una estrella es la temperatura. Y eso depende también de la edad de la estrella. Las estrellas pueden partir muy azules, muy calientes, y pueden terminar más frías, más rojas. Y también al revés, también pueden partir frías y terminar más azules, más calientes a lo largo de su evolución. Entonces, cuando tú ves galaxias rojas, es porque está hecha de estrellas rojas. Y las estrellas rojas son generalmente estrellas viejas, estrellas que ya han vivido muchos años, que han gastado su combustible y por lo tanto son frías. En cambio, las galaxias más azules o más blancas tienen una mezcla de estrellas viejas, rojas, con estrellas jóvenes que son azules. Y eso indica que la galaxia todavía está formando estrellas. Así que es muy buena pregunta. Galaxias rojas son galaxias que produjeron estrellas hace muchos años y que ya no están produciendo estrellas. Las galaxias más azules, más blancas, son galaxias que tienen estrellas antiguas, rojas, y que están formando todavía estrellas jóvenes más azules. ¿Qué si pasa que si un agujero negro extrae un planeta? Si un agujero negro se traga un planeta, lo que va a pasar, o puede ser una estrella también, si un cuerpo va cayendo hacia un agujero negro, es acelerado a grandes velocidades y antes de cruzar el horizonte, lo que se llama el horizonte de sucesos, del agujero negro, que es como una esfera que lo rodea, vas a ver la luz del objeto que va cayendo, generalmente va tomando una alta temperatura, se va viendo muy azul, por lo que explicaba antes, y ese cuerpo va a emitir mucha energía, pero cuando cruce el umbral, cuando cruce el horizonte de sucesos, es el momento en el cual nada puede salir del agujero negro, y toda la luz y toda la materia de ese cuerpo que cayó, ya no puede salir del agujero negro y por lo tanto contribuye al negro del agujero negro. Si te puede llevar a otra dimensión, es una especulación, está en la película de ciencia ficción. En realidad, buena pregunta, el agujero negro, tal como nos enseñó Einstein, es una situación en la cual el espacio se curva por la masa que está presente allí. Por ejemplo, el Sol, por su masa, curva el espacio a su alrededor. Y de hecho, cuando las estrellas, durante un eclipse, cuando las estrellas que están detrás del Sol pasan cerca del Sol, antes de llegar a ti, la luz de la estrella se deflecta, se curva, porque el espacio alrededor del Sol está curvado. Eso se demostró en 1919, un 29 de mayo, hace un siglo, justo un poco más de un siglo. Se demostró la validez de la teoría de Einstein en un eclipse total de sol desde Brasil y desde África, 29 de mayo.
La luz de las estrellas al pasar rozando el disco del Sol se curva porque el espacio alrededor del Sol se curva. Esa es la manera en que la gravedad se manifiesta. Esa fue la revolución de Einstein. La gravedad ya no es una fuerza como lo nos enseñó Newton, una flechita, sino que es curvatura del espacio. ¿Sí? Entonces, si tú tomas al Sol y lo redujeras, lograras de una manera mágica reducirlo a un tamaño de solo 3 kilómetros, se curvaría tanto el espacio alrededor del Sol que nada podría salir de ese espacio. Y eso es lo que se llama agujero negro, un espacio que se curva sobre sí mismo, al punto tal que ni siquiera la luz, que se mueve muy rápido, puede salir de ese espacio que se curva sobre sí mismo. Eso es un agujero negro. La curvatura, la máxima expresión de la curvatura del espacio. Por lo tanto, es posible que esa curvatura conduzca como un agujero gusano hacia otros lugares del universo. Es posible teóricamente, pero nunca hasta ahora se ha encontrado ninguna evidencia de que un agujero negro aquí en el espacio aparezca por allá en otro punto en el universo. Así que está todavía en el campo de la especulación de lo teóricamente posible, pero que no se ha confirmado. Buenas tardes. Mi pregunta es que si puede existir un agujero negro que sea tan masivo que produzca un Big Crunch. El Big Crunch. El Big Crunch. El Big Crunch o Big Crunch. Da lo mismo como lo pronunciemos. Es una teoría que se propuso después de que Einstein en 1916 propone la teoría de la relatividad general. En ese momento, la teoría de Einstein predice que el universo tiene que estar en expansión. Pero recién eso se vino a confirmar en 1929. En 1916 solamente era una predicción teórica. Y recién en 1929 se confirmó que Einstein tenía la razón, que el universo tenía que estar en un estado de expansión. Y la pregunta que queda planteada después del descubrimiento de la expansión del universo en 1929 era si la expansión se iba a frenar en algún momento en el futuro para luego pasar a una contracción y a un Big Crunch o Big Crunch, el opuesto a un Big Bang. O bien, la otra alternativa que permitía la teoría de Einstein es que la expansión continuase para siempre, de que no hubiesen suficientes galaxias en el universo para frenarlo y la expansión continuaría para siempre. Esas eran las dos posibilidades. Y ahora, en 1998, cuando se descubre que el universo no se frena, como lo predecía la teoría original de Einstein, sino que se acelera debido a una energía oscura, la teoría del Big Crunch quedó descartada. Lo que nos enseñan los datos es que el universo cada vez se expande más rápido. Incluso, en este momento, el universo se expande más rápido que cuando yo comencé a hablar hace 5 horas atrás. El universo cada vez se expande más rápido, por lo tanto, la teoría del Big Crunch quedó descartada por los datos, por los mismos datos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un planeta y un planeta enano? Un planeta, y esto es una materia de definición arbitraria, si quieren, pero la definición oficial de un planeta, ¿a dónde me hicieron la pregunta? ¿Por allá? ¿Quién me hizo la pregunta? Ahí. La definición oficial de un planeta es la siguiente: tiene que orbitar en torno al Sol, 1. 2, tiene que tener suficiente masa para darse una forma de globo, de esfera, ¿sí? Y 3, tiene que ser capaz de haber limpiado toda la órbita a su alrededor. Hay 8 cuerpos en el sistema solar que cumplen con aquello. Los 4 planetas: Mercurio, Venus, Marte, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esos 8 cuerpos cumplen con esas 3 condiciones. Plutón cumple con 2, orbita en torno al Sol, se dio una forma redonda
pero no fue capaz de limpiar su órbita. Y ahí falló Plutón para clasificar a la Liga de los Planetas y quedó como planeta enano. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es que se habla de que el universo está en expansión, pero también se afirma de que hay una o va a haber una colisión entre la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea. ¿Cómo es eso posible? Muy buena pregunta, buenísima pregunta. Efectivamente, el universo se está expandiendo, las galaxias se alejan entre sí. Descubrimiento en 1929. 1998 se descubre que las galaxias se alejan de sí cada vez más rápido. Eso se llama la aceleración del universo. Pero estos dos procesos, el de la expansión del universo y el de la aceleración del universo, aplican a grandes escalas. Por ejemplo, yo no me estoy alejando de ti, no me estoy expandiendo de ti. Porque aquí lo que nos tiene compartiendo un mismo espacio es la Tierra. Si yo estuviese mucho más lejos de ti, en otra galaxia, efectivamente me estaría alejando de ti. Pero aquí a pequeñas escalas no aplica la expansión del universo. Aquí predomina la fuerza de la gravedad de la Tierra. Y en el caso de Andrómeda, que es esa galaxia que yo mostré que está a 2 millones de años luz, en ese caso, si bien el espacio se está expandiendo, la fuerza de atracción entre la galaxia Vía Láctea y la galaxia Andrómeda le gana a la expansión del espacio. Y por lo tanto, esas dos galaxias, en 4.500 millones de años más, se van a fundir en una sola. La suma de la Vía Láctea con Andrómeda, que se llama Vía Drómeda. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era, ¿acaso se está creando una máquina para que se pueda ver la materia oscura? ¿Acaso la NASA está trabajando, los astrónomos están trabajando para lograr captar o hacer visible la materia oscura? La materia oscura se ha propuesto en algunos modelos de la física de partículas y se predice que debiese observarse en lo que se llaman los aceleradores de partículas. Hay un gran acelerador de partículas que está en Suiza, en la frontera entre Suiza y Francia, un anillo subterráneo de varios kilómetros de diámetro, en donde las partículas, los protones, se aceleran a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Y se impulsa un haz de protones en una dirección dentro del anillo y otro haz de protones en la dirección opuesta al interior del anillo, y la tecnología permite hacer colisionar de frente a los protones casi a la velocidad de la luz, y cuando eso ocurre se rompen los protones y se producen partículas elementales más chiquititas, y allí se ha tratado de ver si se confirman las predicciones de la física de partículas, de que puedan aparecer aquellas partículas que dan lugar a la materia oscura. Pero hasta ahora, a pesar de que han habido ciertas alarmas de que se ha descubierto la partícula de la materia oscura, a los pocos días han habido desmentidos de que no ha sido confirmado. Así que hasta el momento, por muchos esfuerzos que se han hecho en los colisionadores de hadrones, en los aceleradores de partículas, todavía no se ha encontrado la evidencia de la partícula que explique la materia oscura. ¿Cuál es la principal causa de las explosiones de los rayos gamma? ¿Los rayos gamma? ¡Uy, qué buena pregunta! Se nota que han estudiado mucho antes de esta charla. ¡Uf! Los rayos gamma. Los rayos gamma son fotones. Recordemos que la luz es un fenómeno electromagnético que se propaga con partículas que se llaman fotones, que viajan a la velocidad de la luz. Y los fotones pueden tener altas energías o bajas energías.
Cuando son de baja energía le llamamos luz infrarroja. Cuando tiene un poco más de energía le llamamos luz roja. Más energía, luz azul. Cuando los fotones tienen mucha energía, rayos X. Y cuando tienen mucha energía, rayos gamma. Entonces, para poder detectar rayos gamma desde el universo, necesitamos fenómenos súper energéticos. Y la manera en que creemos que se producen los rayos gamma en el universo es cuando una estrella gorda, que nace con 20 veces la masa del Sol, después de algunos millones de años de evolución, el núcleo de la estrella colapsa sobre sí mismo para producir un agujero negro. Y en ese momento, la rotación del agujero negro produce jets, chorros de energía que van en dos direcciones. Y en ese proceso, los jets emiten los rayos gamma. Así que los rayos gamma que se observan en el universo muy a menudo están asociados con el fenómeno del colapso del núcleo de una estrella para formar un agujero negro y luego ese colapso da origen a la explosión del resto de la estrella que se llama supernova. Muy buenas tardes, profesor. Quisiera hacerle una pregunta acá. aterrizándonos a la Tierra otra vez, quisiera hacer esta pregunta. Aquellos que hemos tomado la decisión de trabajar en un laboratorio, ser científicos, nos planteamos ciertas preguntas en la licenciatura, nos planteamos preguntas un poco más complejas en el doctorado. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es la pregunta que usted, desde su área, desde la astronomía, quisiera o sueña con poder responder? ¡Uy, qué buena pregunta! Uf. A ver, me interesan dos preguntas. Me gustaría responder dos preguntas. Una tiene que ver con el campo de investigación al cual yo me he dedicado, que se llama la cosmología, el estudio del universo a gran escala y la expansión del universo. Eso me lleva a hacerme la pregunta, ¿cuál es el mecanismo que da origen al Big Bang? ¿Cómo nace la expansión del universo? ¿Cómo surge la expansión del universo? Tiene mucho que ver con una pregunta filosófica. Si hay una mano creadora para este universo o si se crearon miles de millones de universos paralelos, lo que teoría que se llama los multiversos. Esa es una pregunta todavía muy abierta, sin respuesta, donde la ciencia todavía no tiene respuesta. Todavía existe espacio para distintas hipótesis, distintas posibilidades, multiversos o un solo universo. ¿Y qué produce el Big Bang del nuestro universo o el eventual Big Bang de los otros universos paralelos? Es una pregunta que a mí me apasiona porque tiene que ver con la génesis, con el surgimiento del universo. Tiene que ver con, ya que estamos en un colegio religioso, con la pregunta del rol que habría jugado el creador en el surgimiento del Big Bang. Es una pregunta, por supuesto, abierta, que no tiene una respuesta científica hoy en día. Y la segunda pregunta que me interesa responder, y creo que está más al alcance de la ciencia en el futuro relativamente cercano, es si existe actividad biológica, vida fuera de la frontera de la Tierra. Esa es una pregunta fundamental, es una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Existen seres vivos? Puede que sean inteligentes o no. ¿Existe actividad biológica como la que conocemos aquí en la Tierra en otros rincones de la Vía Láctea? Es una pregunta abierta cuya respuesta quizás llegue en la próxima década. Ya hemos descubierto, llevamos algo así como 25 años desde que se descubrió el primer exoplaneta, el planeta fuera del sistema solar. Hoy día ya conocemos varios miles, hay cerca de 4.000 exoplanetas conocidos. Y en la próxima década, con los grandes telescopios que se instalan en el norte de Chile,
se va a poder estudiar en detalle los exoplanetas y particularmente las atmósferas. Y si hay actividad biológica, se debiera manifestar esa actividad a través de gases presentes en esa atmósfera. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos es resultado de la actividad biológica de la producción de las algas en los fondos de los mares. Por lo tanto, si encontramos oxígeno en alguno de esos exoplanetas, podría ser indicativo en evidencia de que hay actividad biológica en ese lugar. Eso para mí sería realmente increíble haber podido responder esa pregunta con las herramientas que nos da la ciencia. Y lo increíble es que la respuesta, sea positiva o negativa, pueda ser dada en los próximos 10 o 15 años y puede que ustedes sean los protagonistas de esa pregunta científica. Bien, un tremendo desafío entonces para las futuras generaciones. Tal vez ustedes puedan responder, como dice el doctor, alguna de estas interrogantes. Chicas, por una cuestión de tiempo, nosotros lamentablemente vamos a tener que dejar hasta acá las preguntas. Queremos agradecer nuevamente al doctor Ramuy que nos dio una cátedra didáctica, entretenida, de lo que es el universo. Pero seguramente lo vamos a poder traer en una nueva oportunidad, ¿no es así? Muchas gracias. Antes de finalizar, la directora de nuestro liceo, Sor Violeta Rosales Calisto, hará uso de la palabra. La vamos a recibir también con un fuerte aplauso. Mis palabras son para agradecer a don Mario, al señor Jamuy, que ha estado con nosotros, ha sido una deferencia con todas ustedes. Hemos tenido ese privilegio de contar con una persona que se ha dedicado a la investigación, se ha dedicado a ayudarnos a encontrar fuentes del conocimiento. Y gracias a la investigación, tanto del doctor como de tantos otros astrónomos que nos permiten ir conociendo nuestro universo o multiverso, como dice, que también aquí es la ciencia la que nos ayuda. Y pensaba yo mientras lo escuchaba, y es la fe también que puede ayudarnos a admirar esta continua dinamismo de la creación, que como decía el señor Amoy, que es vivir con esa pregunta de fondo, pregunta fundamental. Y yo pensaba, ese universo que está en una continua creación, en un continuo dinamismo, no es estático, qué maravilloso. Y esto nos acerca a ese dinamismo, a esa acción creadora de Dios, que tal vez es parte de esa frontera del misterio. Entonces, también le deseamos a usted, a todos los astrónomos que sigan en esta investigación, porque a mayor conocimiento, más nos acercamos a quien es el autor del conocimiento, que para nosotros es Dios creador. Agradecemos. Y le invito adelante para entregarle un reconocimiento de nuestro liceo. Cada vez que recibimos a una persona que nos acompaña en el Liceo Santa Marta, nosotros queremos manifestar nuestro cariño, nuestra gratitud a través de un pequeño, pero cariñoso presente, considerando que siempre el presente es muy pequeño en relación a nuestra gratitud. Por supuesto, se puede abrir, que lo abra. ¿Les cuento, no? ¡Sí! ¡Uy, qué bonito se pasó! ¡Mire qué lindo! Se pasó, muchísimas gracias, ¿eh? Son lapiceras que están grabadas para que se lleve el recuerdo del Liceo Santa Marta y que sabemos que va a regresar, porque él dijo que para el eclipse 2020 en Villarrica, él dijo que vendría a acompañarnos para hacer este camino, ¿verdad? ¿Lo dijo? Sí. Quedó grabado, ¿verdad? Sí. Todos grabamos y está escrito, entonces lo vamos a invitar. Y por supuesto también el fruto de nuestra tierra de Talca, de las viñedos de Talca, que es el buen vino de nuestra tierra.
comparta. No comparte después, ¿cierto? Cuando vuelva. Va a guardar el vino que sea vino añejo para el próximo año. Nuéstrame un aplauso grande, grande. De verdad que hemos aprendido mucho. Nos ha permitido disfrutar del conocimiento, chiquilla. Tenemos que tener el hambre de conocer, de leer, de saber el lugar donde habitamos, el lugar que nos rodea. No perdamos la oportunidad de conocer. Muchas gracias a don Mario Amuy. Bien, damos las gracias a nuestro ilustre visitante. Ya está comprometido para el próximo eclipse, así que vamos a estar con él seguramente. Bien, después de esta maravillosa, didáctica y entretenida charla, ¿verdad? Vamos a pedirles a todas que puedan volver a sus salas de clase. Les damos las gracias por haber participado y las esperamos para el próximo eclipse. Muy buenas tardes. ¿Cómo? A ver, chicas, me dicen que esperen un poquito antes de ir a la sala, por favor. Esperen un momento, ¿ya? Un momentito de paciencia.